Bienvenidos a un nuevo video de MLB The Show 19, un episodio más de la serie Road to the Show con el Super Mini Mini Enrique Paulino Jr., que ahora estamos en una nueva posición en el right field. Vamos a ver qué podemos hacer en este episodio. Espero que les guste este video. Si es así, denle un like, suscríbanse si no están suscritos. Y vamos a ver qué hacemos en este episodio, porque aquí viene el hombre Enrique Paulino Jr., 4.74 de averaje, 8 jonrones y 28 carreras remolcadas. Tenemos a un compañero en segunda, hay dos out, parte alta del primer episodio. Vamos allá, rolling por segunda, desesperado, primer picheo. Y fallamos, mi gente, nos baja el clutch porque no remolcamos teniendo a un compañero en segunda. Si son nuevos en este canal y no han visto los episodios anteriores de esta serie Road to a Show, les dejo todos los episodios en una playlist o una lista de reproducción en la descripción de este video. Así que ya saben, pasen por allá. Aquí viene elevado, le marchamos bien. Y la capturamos, perfecto, Paulino Jr., mi gente, en el fildeo. Así que bien, 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 cayó el primero. Después que la pelota me dio en la cabeza, como que Paulino Jr. está fildeando mejor. No sé si se han dado cuenta de eso. Tenemos Dynamic Challenge, avanzar los corredores. Vamos a coger este. Vamos a bajar este pote de agua, que lo tengo ahí donde me tapaba los Dynamic Challenge. Así que vamos a ver si remorcamos más fácil con un jonrón aquí. Así que vamos a ver, con un jonrón aquí remorcamos. Uf, adelantado a ese picheo en recta, ahí fallamos ese picheo. Vamos. Por el medio del terreno, es una línea de Paulino, no remorcamos, así que no hay, devuélvetelo cobiejo. No hay Dynamic Challenge completado, así que fallido este Dynamic Challenge, no pudimos remorcar. Vamos allá, uff, láser de Paulino. Ahora estamos en primera, hay un compañero en segunda, no hay out. Vamos a ver si este barbudo puede hacer algo. Vamos a ver, bro. Elevado al campo corto, no, es el tercera base que la pide y se queda con ella. Así que falló nuestro compañero, no pudo hacer nada. Así que ya saben, mi gente, si les gusta el video, si les gusta el contenido de este canal, quédense aquí, denle like, suscríbanse y compartan este video para que lleguen más personas a este canal que anden buscando MLB The Show 20 en español. Así que vamos, ayúdenme con un like y una compartidita. ¡Wow! Tremendo doble play, iba a buscar ahí el lanzador. Solamente pudieron forzar a Paulino Jr. Y bueno, vamos allá a una situación a la defensiva. Vamos a ver. Ok, bien, bien, bien. Este batazo está bien fildeado. Con elegancia. Uf, burlado del sistema. Con un pie arriba. ¡Bah! Burlado del sistema, mi gente. Así que Paulino Jr. se la está dando en privón ahora. Después que ya no comete errores. Estamos perdiendo 2-0. Vamos, Paulino Jr., dame un run. No, atrasado a esa recta de 91 millas por hora. En los últimos 5 partidos tenemos 4 jonrones. Así que ahí salió el banner. Muy bien por Paulino Jr. Por la banda contraria, la bola atrás. Está debajo ya el jardinero derecho. Y fallamos, mi gente. Así que andamos con el swing un poquito atrasado. Tenía un ratito que no jugaba porque he estado enfermo, fiebre, dolor de cabeza. Y bueno, vamos allá. Tranquilos, no se preocupen, no es esa cosa mala que anda. Es una gripecita normal. Así que esperemos que siga así, gripecita normal y todo siga tranquilo. Vamos a ver, Dynamic Challenge, mi gente. Swing de contacto para avanzar los corredores. Y swing de poder para remolcar. Vamos a hacer este. Swing de poder para remolcar. Si puedo lograr esto yo, me dan 5 puntos de poder. Así que tengo que remolcar. Uy, fallamos. Ahora fue adelantado. Así que me interesa muchísimo. Miren eso. Paulino tiene un averaje sobre 500 cuando tenemos gente en posición de anotar. ¡Ah, Dios! Fallamos. El campo corto. Mete el machete. ¡Out! ¡Wow! Sacó el pie. Sacó el pie y lo canta out ahí. El umpire. Dynamic Challenge fallido. ¡Uf! Mi gente. Fallé ese Dynamic Challenge. No quería fallarlo. Ok, se fue para la calle. Nada que buscar, mi gente. Descomunal el palo.
se fue para la calle ahí el rival, Rosben, el jonrón número 6 de la campaña para él. Y bueno, fue un tremendo cocotazo. Ahí va recorriendo las bases y bueno, ahí están viendo qué tremendo palo. Tukiti, uf, se la dejó en la zona de poder, fue. En la zona de poder le dejaron ese picheo y perdimos el primer partido de este episodio. Perdimos. Paulino no lució muy bien, el swing un poquito atrasado. Vamos a ver qué podemos hacer en el segundo partido de este episodio. Así que los veo cuando estemos en el terreno de juego. Seguimos aquí, mi gente, en el segundo partido de este episodio. Ahí están viendo a Sam Rodríguez. Y bueno, nuestro compañero, miren eso, a Kane. Ahí anda Matt Kane, mi gente. Creo que es Matt Kane. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Nos fuimos un poquito mal en el primer partido. Aquí viene Paulino Jr. Tiene 11 partidos conectando de hit sin irse en blanco. Tenemos a un compañero en segunda. Vamos allá. Es una línea templada de Paulino y ahora sí vamos a remorcar. Lástima que no había Dynamic Challenge. Será un triple de Paulino, claro que sí. Lo mando para tercera, tenemos 70 de velocidad. Paulino llegando de cabeza, no. Safe. De cabeza no, pero sí de pie. Así que excelente, Paulino. Tripletazo, el número 3. El triple número 3 en doble A. Narré ahí ese recorrido como si fuera una carrera de caballos. F. Pero bien, bien, bien. Es que me emociono, me encanta esto. Me encanta grabar gameplay, me encanta jugar. Casi me matan en tercera. Gracias a la velocidad de Paulino no lo pudieron matar. Así que vamos a ver nuestro compañero Blankenship a batear. Hay dos out, me huele a ponche. Vamos, Blankenship. Bueno, tabla, muy lento. Elegancia. Out en primera. No pudimos anotar, pero sí pudimos remorcar, mi gente. Ahí estamos viendo a Paulino Jr., que está luciendo muy bien a la defensiva en el right field. Ok, bien. Vete, bro. Vete para segunda, que tengo un super cañón en el brazo, ¿eh? Todavía no lo he probado, pero tengo un cañón en el brazo, bro. Así que quiero estrenar ese brazo, pero nadie se va. Nadie se va. Vamos a ver. Otra situación a la defensiva. Tenemos un rival en primera. Ok, la tenemos fácil. No haré aquí lo que es el simulacro. Solamente le tiro ahí el corte. Porque si tiro ahí se me asustan y nadie se va. Así que, excelente al fildeo. Hemos mejorado muy bien. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan de nuestra mejora. Porque creo que vamos muy bien. Era cuestión de ponerme ahí en práctica y jugar un chin. Vamos allá, mi gente. El Dynamic Challenge es remolcar a todo el mundo que está en base, como que limpiar las bases. Así que buscaré un jonrón. Vamos a ver. Este Dynamic Challenge es, creo que, nuevo. Remolcar a todo el mundo, limpiar las bases. Afuera. Con paciencia creo que lo puedo lograr. Vamos a buscar un picheo que se quede en el centro y palo coquito. Vamos a ver. No, afuera, no me quiere lanzar nada cómodo. Ese Durán es un duro. Joan Durán está ahí muy concentrado. Yo más, vamos a ver. Oh, no pude, mi gente. En 3 y 0 le hago swing. Puse el PCI mal y este es un video donde no quiero completar los Dynamic Challenge. Ningún Dynamic Challenge aquí se ha completado en este episodio. Así que F para Paulino Junior, siempre se me olvida el Junior. Ok, bien, 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 bien. Ese muchacho es de lo mío personal. Ya es un dios del fildeo. Un dios del fildeo. Bien. Ya saben, le estaba diciendo ahorita que me digan en los comentarios cómo están viendo mi fildeo. Estoy mejorando. Yo quería cambiar de posición para el campo corto, segunda base. Pero me voy a quedar aquí en los jardines. Viendo que ya estoy aprendiendo a fildear. Tenemos otro Dynamic Challenge, mi gente. Seleccioné el que es solo swing a picheos dentro de la zona. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Casi lo pasaba. Si lo pasaba ya estaba fallido. Vamos allá. Se tira. No puede con eso. Paulino corre mucho. Bien, mi gente. Por fin completamos un Dynamic Challenge. Solo swing a picheos dentro de la zona de strike y envasarnos con un hit.
Así que completado. Blankenship a batear. Y yo me voy a robo. Se vira. Save. Vamos, Blankenship. Tiene el conteo en 3 y 2. Me voy a robo. Si se poncha, me robo la base. Si es base por bola, pues me toca la base. Oh, 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 oh. Quédate ahí, quédate ahí. El pana está muy precavido porque Paulino corre. Ya creo que me he robado como 8 bases. 8 bases aquí. Y me están cuidando demasiado. Me tendré que quedar ahí tranquilo en base. No me puedo robar esta base. Como quiera le robé el tiempo. ¡Wow! Y batió el pana. Pero tenía el tiempo robado. Ahora vuelvo y le robo la base. Ya le tenía todo el tiempo robado. Y mi compañero ahí batió. ¡Wow! ¡Qué malo! ¡Wow! 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 Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Tenemos otro chance. Vamos a ver. A ver, concentración. ¡Pah! Me fui. Y otro batazo. Sigue, Paulino. Sigue, Paulino. Choca contra la pared. Vamos a anotar. Vamos a anotar. Yo seguí ahí como un loco pajón. Aunque el tipo capturara la bola. Y bueno, triple de nuestro compañero. Y subimos lo que es la relación con él, mi gente. Porque anotamos desde primera. Hasta por eso sube lo que es la relación con tu compañero. Miren qué batazo. Si no es Paulino Jr. aquí, es mi compañero que batea. El tipo casi hace una super jugada. Vamos allá. A ver. Estamos ganando 5-3. ¡Oh, Dios! Desde que le di, desde que vi ese picheo, sabía que Paulino Jr. le iba a decir que no. ¡Qué palo, mi gente! 455 pies de distancia. 455 pies de distancia. En el mismo centro me dejó ese lanzamiento. Y yo no perdoné a ese pitcher. ¡Wow! ¡Qué palo! Vamos a ver la repetición. Quiero repetición, por favor. Miren eso, miren eso. Todo el centro. La zona de poder. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! Ese es Paulino Jr. Miren eso. Miren eso. Miren dónde dio esa pelota. Miren dónde dio. ¡Uf! En la L. En la L. En la L de esa pizarra, mi gente. ¡Wow! De 4-3. Triple, sencillo y jonrón. Me falta un doble para hacer algo que mi padre nunca hizo, ni en ligas menores ni en las mayores, mi gente. Ok, mi gente. Algo que mi padre nunca hizo. O sea, Enrique Paulino en MLB The Show 19. Lo podremos hacer aquí. Uf. Oh, Dios. Me falta un doble para hacer algo que mi padre nunca hizo. Vamos a ver, Paulino Jr. Vamos. Puede ser aquí, mi gente. Puede ser aquí, mi gente. Choca contra la pared. Y es un ciclo de Paulino Jr. Quédate ahí, quédate ahí. Ciclo de Paulino Jr. en doble A. No hay nada aquí. Es un ciclo, mi gente. Sencillo. Triple, jonrón y doble. Ciclo de Paulino Jr., mi gente, en doble A. No hay nada que diga que batí para el ciclo, pero wow. Excelente. El ciclo aquí por Paulino Jr. en doble A. Uf. Wow. Base por bola para mi compañero. Espero que le esté gustando este episodio a ustedes. Acabo de alarmarme con ese super ciclo de Paulino Jr. Wow. Ahí lo están viendo, el hombre que batió para el ciclo. Y yo tanto que busqué eso en Grandes Ligas con mi padre. Ok, donde tenemos que hacer eso es en Grandes Ligas, pero lo hicimos primero aquí en... Vamos, en doble A. Vamos bien. Por lo menos ya lo hicimos una vez, aunque mi padre nunca lo hizo en ninguna de las ligas, pero bien. Excelente, mi gente. Toma. Uf, bombazo ahí. Anotamos. Y vamos de nuevo a la caja de bateadores. Miren eso. Sencillo, jonrón, triple y doble. Vamos. A ver, no dijo nada de que completamos el ciclo y todo eso, nada de eso. Nada de eso habló. Tal vez porque es importante hacerlo en Grandes Ligas. Yo sé que sí, pero por lo menos tenían que decir algo del ciclo aquí. Vamos allá.
uff, adelantado el swing. 11 por 3 arriba ganando nuestro equipo de Jacksonville. Vamos, bro, lanza algo bueno. Ay, 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 le dimos en toda la cara a esa pelota. La bola va a picar, será otro extra base. Me fui para tercera, me fui para tercera, me fui para tercera, me fui para tercera. Me mataron ahí. Por correr más que la bola, me matan en tercera. Excelente corte, excelente tiro a tercera. Pero tenemos lo importante, el ciclo, mi gente. Miren eso. Ni siquiera se deslizó Paulino Jr. Él se entregó él mismo. Vamos a ver si terminamos este episodio con una super actuación en el outfield. Ok, vamos a dejar que pique la bola. Excelente, porque si vamos muy agresivo, la bola puede ser que se vaya hacia atrás. Y si nos tiramos de cabeza también. ¿Vieron qué contacto más raro? ¿Vieron qué contacto más raro de ese bateador? Creo que estamos luciendo muy bien a la defensiva luego de movernos al right field. Espero que le haya gustado este episodio donde Paulino Jr. hizo algo que su padre nunca logró ni en AA, ni en AAA, ni en las grandes ligas, que fue batear el ciclo. Home run, triple, doble y sencillo. Así que un super episodio. Estamos matando las ligas menores con Paulino Jr. Si le ha gustado este video, por favor, denle un fuerte like. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Y como siempre digo, de este lado, ¡más video!